Bueno, el día de hoy tuvimos una conferencia con los familiares de presas y presos políticos. Alrededor habían más de 20 familiares quienes denunciaron la situación actual que están viviendo las presas y presos políticos en las cárceles de, de Nicaragua. Desde el colectivo nosotros hemos venido documentando situaciones de tortura que se viven en diferentes centros penitenciarios y estaciones de la policía y, y la situación se ha agravado porque esta situación se ha extendido a los familiares y familiares quienes el día de hoy denunciaron tocamientos, tratos crueles, inhumanos y degradantes a la hora de realizar las visitas a sus familiares. También han denunciado que no se les permite a todas ingresar a los centros penitenciarios debido a represalias por hacer denuncias públicas como, como el día de hoy lo estaban haciendo también eh, en esto ha, hemos visto que han mencionado que esta situación se ha extendido a los familiares. no solo eh, se ha quedado en las presas y presos políticos, sino en los hostigamientos y en la falta de atenciones en los servicios públicos. a muchos de los familiares de presos políticos se les ha negado el acceso a las alcaldías, el acceso a los, a los hospitales. Eh, también, acceso a, a realizar trámites públicos y esto es parte de, también de lo que han venido denunciando, otra, otra cosa que, que mencionaban y era la situación de que ahora lo ha llevado a los familiares a exiliarse como es el caso de Karen Lacayo, hermana de Eduardo Lacayo, quienes ha, se han visto a, a, obligados a desplazarse forzadamente de Nicaragua debido a este hostigamiento que la policía ha realizado por demandar la situación de, la, de, de, de sus familiares. Una situación gravemente y es la, la situación del COVID-19. Nicaragua ha sido uno de los pocos países donde no, no se le ha dado prioridad a las presas y presos eh, en general. Siempre han sido en, en, en los países, eh, la mayoría de países que han iniciado las jornadas de vacunación han sido los presos y presas. La, la, una de las primeras líneas de que a quienes se le ha dado el, la, la prioridad para la vacuna de COVID-19 y, y en Nicaragua esto no ha estado sucediendo y el Estado eh, ha hecho caso omiso a, a, a esta situación y esto también lo, lo denunciaban los familiares y fam de presas y presos políticos.